Señores, hoy tengo el gusto de ofrecer una vivienda que está ubicada en la ciudad de Yopal, Casanare. Óigase bien lo interesante de esta casa. Esta casa está ubicada aquí en un barrio que se llama Ciudadela del Carmen. La casa está aquí a tan solo, mire, media cuadrita. Ahí está el estadio. También la Fuerza Aérea está aquí a, ¿qué? Exageremos, una, dos cuadras de la Fuerza Aérea. Empecemos por ahí, que es un sitio tranquilo, seguro. Estamos aquí a media cuadra también de la calle 40, de la piscina de la calle 40, como muchos la conocen. También estamos cerca de la Universidad Unitrópico, estamos cerca a lo que es la sede del SENA. La ubicación es excelente. Es una casa sencilla, es una casa muy humilde, pero pues es una casita bien ubicada. Observemos pisos, observemos acá que inclusive acá esta parte se tiene como una parte comercial donde se tiene un negocito aquí de, bueno, de los productos, porque no voy a hacer publicidad aquí. ¿Qué tenemos acá? Una habitación con baño privado, otra habitación que tenemos aquí y allí tenemos otra habitación. En total tiene tres habitaciones, dos baños. Esta habitación no se la puedo mostrar porque preciso está arrendada para una chica que estudia ahí en la Universidad Unitrópico. Aquí tenemos lo que es la salita, tenemos aquí lo que es la habitación. Es muy sencillita, muy humilde, vuelvo y digo, pero esto le sirve a una persona que tenga una plática por ahí y que no se la quiera gastar y más bien la quiera invertir. Ahí está. Observen la cocina, es una cosita modestica, una cocina que tiene todos sus cajones, su extractor, su estufa empotrada, todo. Aquí mismo está el comedor. Bueno, aquí tenemos el baño, que es compartido con otras dos habitaciones. Recordemos que hay una con baño privado, baño con ducha. Aquí tenemos una habitación que se tiene acondicionada para una nena. Venga, les muestro aquí el patio. El patio es amplio, la casa es ventiladita. Observen, por ejemplo, que las maticas se mueven, es porque hay buena brisa. Y no les tengo ventilador por aquí, vean, para que digan, no, es que por ahí no corre brisa y ese no está haciendo trampa, no. Les estoy ofreciendo una casita sencillita, el patio es amplio y tiene subterráneo. Esto que ustedes ven aquí es un subterráneo que es amplio. Y eso le cae bastante agua. Esta casa que ustedes están viendo, que les estoy mostrando, yo la estoy vendiendo en 120 millones de pesos. Tiene escritura como al día, pero está como lote. No está declarada la construcción. Entonces, para que tenerlo muy presente, para que después no digan, no, es que no nos dijeron. Observen nuevamente la cocina. Ya les muestro por aquí. Entonces, recordemos que aquí hay otra habitación. El baño compartido. Por aquí está la otra habitación. Tenemos aquí la otra que les dije, que es con baño privado y eso. Entonces ahí está la casita, para que se haga una idea de más o menos esto. Vuelvo y les digo, muy bien ubicada. Estamos cerca aquí a la Fuerza Aérea. Está exageradamente cerca a la Fuerza Aérea. Está aquí el estadio, allí está la Universidad Unitrópico. Hacia allí está la piscina La 40, la calle 40. Excelente ubicación. Y de pronto para las personas que dicen, bueno, ¿y el barrio sí es seguro? Sí es seguro, vea, inclusive aquí ¿se paga qué? Frente de Seguridad Comunitaria, bueno, eso es que todos los vecinos se reúnen y pagan para la seguridad. Aunque, como le digo, aquí estamos cerca de la Fuerza Aérea, aquí hay vigilancia con dron, la patrulla de la Fuerza Aérea también se la pasa aquí transitando. Entonces, el sector es muy seguro, para que lo tenga muy presente. Entonces, ahí les dejo la casa para la persona que esté interesada y por aquí les dejo mi número también para que se puedan contactar conmigo.